Momento, en ese momento, unos segundos, segundos después, después, yo tengo, tengo la, la sensación, sensación cierta, cierta de que, que me estoy muriendo. Lo duro, lo duro ha, sido ha sido eso: sido. el acompañamiento de una persona sola a que se muera y que sabías que no ibas a hacer nada y que no te iba a durar la noche. Negar la existencia de este virus es como eh, negar la cantidad de muertos que ha habido, las múltiples personas que han enfermado. Este virus, claro que existe y es dañino para toda la humanidad. No sé, pues mucha soledad. Creo, Creo que, que hay, hay, hay muchas, muchas personas, personas que lo han, que han pasado, pasado mucho, mucho peor, peor, que este, no, no tienen familia. familia

Estamos escuchando los testimonios de varias personas afectadas de diferente manera por la pandemia de la COVID-19. Un virus que ha cambiado nuestra forma de vivir, de sentir, de relacionarnos con los demás. Y por otro lado, que también ha generado movimientos sociales, como por ejemplo el de los negacionistas, ¿no? que justamente niegan la existencia de, del virus. Esta semana, la Asociación Ideorama ha lanzado este vídeo uh, del que hemos escuchado los primeros segundos esos testimonios. El objetivo es sensibilizar a la población sobre el impacto real del coronavirus en nuestra sociedad. Vamos a, a escuchar, vamos a hablar con María Ferrero Gutiérrez, que es presidenta de la Asociación Ideorama. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros este espacio desde la Asociación Ideorama eh, por poder contar con, con nosotras en en este ratito. Bueno, en primer lugar, gracias a, a vosotros, a la asociación, ¿no? Porque la verdad es que eh, en un mundo en el que hay tantas informaciones que nos llegan a través de redes sociales, los medios de comunicación, canales oficiales, canales no oficiales, como por ejemplo, los WhatsApp, esto que nos envía una prima, un conocido, y que hablan de este tema, a veces no con toda la información más fidedigna, pues conviene ¿no? que, que pongamos un poco de perspectiva en, en este virus que está marcando nuestra asistencia desde hace ya más de siete meses. Sí, un poco nuestra idea de la campaña es eh, promover y eh, poner nuestro granito de arena respecto a toda la sensibilización y todos los agentes sociales que estamos eh, trabajando por, por visibilizar esta pandemia y sobre todo dar voz a las personas protagonistas de de todo esto que está sucediendo ¿no? Uh -huh. es el caso de Julián por ejemplo como paciente de UCI el caso de de ángel como eh, familiar que ha perdido una persona por esta pandemia lo que al final eh, queremos visibilizar ¿no? a otros agentes que están del otro lado como agentes sanitarios eh, o de la investigación como pueden ser eh, Margarita o, o Blanca que, que bueno han, han podido eh, dar su perspectiva y su vivencia eh, a través de esta campaña y que, que la verdad que ha sido todo un placer y un honor poder contar con, con sus testimonios para, para que realmente podamos seguir eh, trabajando en esta línea, sensibilizando y, y ayudarnos de manera individual y colectiva a promover este mensaje de sensibilización uh -huh. y de responsabilidad ¿no? que tenemos cada persona. Uh -huh. Lo interesante del vídeo, a mi modo de ver, un vídeo que por cierto ya pueden ver desde el pasado lunes en, en YouTube ¿no? y también en esta entrevista lo pueden ver en pantalla en nuestro Facebook Live, es que eh, traslada, digamos, testimonios de diferentes lados de la pandemia. ¿no? Por ejemplo, como comentaba, el de eh, Julián Sotoca, 55 años, una persona que estuvo uh -huh. ingresada 40 días en una unidad de cuidado intensivos en el hospital Severo Ochoa de Leganés y que cuenta su experiencia. Eso es, tanto el, como comentábamos antes, tanto el, el caso de Julián como de, de otras personas que lo están viviendo en el día a día o que incluso no lo han podido eh, superar, es un poco el, el reflejo eh, que queremos proyectar con esta campaña, ¿no? El, el promocionar eh, esas voces y, y esas situaciones que muchas veces ponemos en duda ¿no? y que él mismo en la entrevista cuenta como, como desde, desde el enfado porque él mismo eh, en un comienzo lo ponía en duda y, y a lo mejor pues no nos terminábamos de creer esta situación y, y como él verbaliza eh, a lo largo de, de su vivencia eh, transforma esta perspectiva que tiene sobre... Eh, el no creerse lo que está sucediendo, a cómo él mismo eh, eh, sufre las consecuencias más duras de, de toda esta situación, ¿no? Hasta el ingreso de Nuci como el, el pensar que al final eh, el, el propio fin de su vida estaba llegando, ¿no? Y cómo al final se pues, ha ido recuperando y, y qué es lo que ha aprendido de, de esta situación. Uh -huh. Al final, tanto la entrevista de Julián como la de las eh, otras cinco personas entrevistadas pues muestran los retos a los que se han enfrentado en, en esta pandemia que estamos viviendo. Uh -huh. Creo que además, bueno, lo hemos visto, eh, incluso nos hemos emocionado, ¿no? Se nos ha hecho un, un nudo en la garganta, ¿no? Escuchando por ejemplo a Gracia Fernández, una mujer mayor. Es un seudónimo, eh, pero que contaba bueno, pues que ya ha vivido esta situación con 83 años, esta situación que ha vivido el país, confinada y separada de sus seres más queridos, ¿no? lo cual también ha sido muy difícil. Es una experiencia que han vivido miles de, de personas mayores en, en nuestro país y en, y en otros países. Sí, de hecho ella misma, gracias, eh, eh, comunica que, que bueno que a veces hay una percepción como de abandono a las personas mayores, ¿no? Y que, que incluso ella misma pide que, que bueno, que aunque no se piense en, en las personas mayores, que igual eh, pues, sigamos pensando en nuestros familiares, padres, madres, que igual el, sobre todo en la campaña el, el target al que va también más enfocado es a la población joven por las situaciones que estamos viviendo ahora mismo, pues que que, bueno, que pensemos al final en las personas que nos importan, vale aunque no sea de esa perspectiva que ella defiende, persona mayor que se ha visto eh, muy vulnerable y, y acogida en la soledad en, este, en estos momentos, pues mm, que, que pensemos en cualquier persona que nos importe a la hora de, de tomar responsabilidad. Uh -huh. eh, en contraposición, por así decirlo, frente a, a Gracia, la mujer de 83 años, tenemos en este vídeo a Jerónimo Padilla, 20 años. Yo me quedo con una frase suya que creo que dice bastante y es la siguiente. Dice algo así como: no te creas que por ser joven vas a ser más fuerte y no te va a pasar nada si, si coges el Covid. Incluso puedes llegar a contagiárselo a, a personas queridas más mayores y que a lo mejor no tienen, eh, digamos, eso, esa fuerza, no, eh, esa energía. Claro, Jero, eh, también pues, como cualquier joven a día de hoy, está muy metido en los mensajes que aparecen a través de redes sociales, que bueno también es un poco el, el objetivo de esta campaña, promover el, el buen uso de la tecnología a través de, de estos ejemplos. Y, y bueno, Jero, desde su perspectiva de participante internauta, eh, le llegan estos mensajes, ¿no? incluso cuando habla de, de, del miedo al COVID, pues que intentar tener esa reflexión, ese respeto y, y que, que, no, que no somos inmunes, ¿no? Que, que al final pues es algo que estamos teniendo hoy en, en presente en nuestro día a día y que seamos jóvenes o seamos personas mayores, eh, tenemos que ser responsables. Uh -huh. eh, como decíamos al principio de, de esta conversación, bueno, uno de los objetivos eh, también es eh, concienciar sobre la necesidad de, de utilizar medidas de protección y también de seguir fuentes de oficiales de información, porque a veces nos llegan informaciones a través de redes sociales eh, bueno, pues hablábamos de esos mensajes de WhatsApp de alguien que ha enviado, reenvía a otra persona nunca se sabe muy bien de dónde son y a veces nos lo creemos más que las propias fuentes oficiales. Me gustaría que habláramos ya por último de Margarita del Val que es una eh, reconocida investigadora y, vir y viréloga del, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que también es una de las protagonistas de esta campaña y que también lanzó un mensaje sobre el que debemos reflexionar. Exacto, es verdad que también y otra de las personas que hemos tenido el honor de, de conocer y, y que nos ha aportado su testimonio es Margarita, como, como bien comentas. Y, y nada, al final eh, sigue avalando y sigue eh, referenciándonos a esa responsabilidad. Eh, tanto individual como colectiva, que, que tenemos que tener, ¿no? que al final desde esa perspectiva científica están trabajando contra el reloj para encontrar una, una cura que sea, que sea válida para todo el mundo, para parte de la población, y que, que mientras tanto es necesario acogernos a la responsabilidad individual, que esto es algo presente, que es algo que existe y que, que, que está en cada cual el seguir eh, las medidas de higiene y prevención eh, para, para realmente eh, frenar este virus ¿no? o reducir el daño que, que, que parece que, que sigue tan presente y tan latente hoy en día. Bueno, pues María Ferrero Gutiérrez, presidenta de la Asociación Iriroma, la impulsora de esta campaña Stop COVID-19, cuyo vídeo pueden ver desde el lunes en YouTube. Nosotros también lo colgaremos en nuestra, en nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este, por este documento con esos cinco testimonios de personas que nos hablan de esta pandemia, de la COVID-19 y que nos ayudan a reflexionar sobre la misma. Muchas gracias. Para ver toda la campaña nos podéis encontrar en ideograma.org barra stop stopcovid19 y ahí se pueden encontrar todos los testimonios y la actualización de, de toda esta campaña que vamos teniendo cada día y cada semana. Muchas Muchísimas gracias, gracias por, de nuevo por contar con nosotras. Enhorabuena.